Nuestro siguiente invitado fue la figura masculina más votada de la edición de los Cuerpos Hot 2011. Y es que el talento, la gracia, el carisma y el sabor lo lleva en su ADN. Me refiero a Handy Ventura. Hola, negro. Hola, Luz. ¿Cómo te estás? Bien, feliz de compartir esta edición especial contigo. Y yo más feliz de que me hayas invitado a compartir con todo tu público esta edición 2013. Tú sabes que a mí siempre me ha dado la curiosidad y nunca te he preguntado, ¿qué dijo Don Johnny cuando tú fuiste seleccionado como uno de los cuerpos hot en aquella oportunidad? Tú sabes que nos sorprendió a todos, no tanto a mi papá, sino a todos, porque yo no esperaba que... no pude esperar llegar ni quedar entre los siete, a serte honesto. ¿Cómo va a ser? ¡Qué modestia! No, la competencia era fuerte. Tú sabes que uno se considera en el momento que no estaba apto para esto, pero gracias a Dios que lo logramos y llegamos. ¿Cómo mantienes tu figura? Wow, no cliché, pero es un sacrificio. Yo creo que de la semana completa duro 5 días comiendo saludable y el sábado y domingo siempre lo daño. Hay que darse un gustito para poder tolerar el hábito o la dieta. Es así, es así. Pero ¿haces pesas, haces ejercicios? Bueno, sí, hago pesas. Increíblemente hago poco cardio, pero soy adicto al gimnasio. Cuando me rompí las 4 costillas, estaba desesperado para volver al gimnasio y a las 2 semanas después que me la rompí, volví. O sea que... Pero eso fue el otro día. Hace eso... ya un par de meses. ¿Cómo pasó ese incidente? Estábamos tocando en Maimón, en una tarima, y la tarima tenía una lona al final ya, y la lona estaba tapando una bocina porque había llovido. Pero yo no vi cuando la pusieron, entonces lo que parecía una continuación de la tarima. Inclusive yo pisé un poquito de la lona y estaba firme. Y de repente cuando pisé un poquito más allá, wow, me cantaron por ahí, María se va. ¿Te dolió? Dolió. En el momento no me dolió tanto, realmente. No dolió tanto, inclusive terminé el show. Fue en la segunda canción del show, yo terminé el show completo. Pero ya faltando una canción o dos canciones para terminar, tuve que irme corriendo para el hospital. Wow. Sé que ustedes se mantienen todo el año tocando y viven reinventándose. Ahora vienen con un tema de verano. Cuéntame un poquito. Bueno, llegamos con un tema propicio para el calor que está haciendo, porque de verdad que nos estamos quemando. El tema se llama Llegó el Sol. Es un tema del grupo Mayombe, Puerto Rico, que me invitaron para hacer una colaboración y me dieron los derechos para sacarlo solito primero y después vamos a sacarlo de nuevo con ellos. Inclusive vamos a tratar de rodar el video en estos días, a ver si pueden venir aquí al país. Y es un tema, yo creo que está bien jocoso, bien, como te dije. No me lo cuente, cántamelo. El tema dice, llegó el sol, eo, eo, y formamos el vacilón. Eo, eo, me llevo mi nevera, me tiro en la arena, mirando esa jeva, se calienta cualquiera, pero caliente el sol, y entramos en calor, formamos el rumbón, esto aquí se llenó. ¡Wow! ¡Caliente! Bueno, así está el programa de hoy. Así ¿tú es. Quieres seguir calentando el verano? Yo quisiera quemar el verano. ¡Wow! Vamos a seguir conociendo quiénes son nuestros finalistas a los Cuerpos Hot del verano 2013. Ella es una dominicana que representa dignamente a nuestro país en la televisión hispana en los Estados Unidos. Dicen los chicos que tiene un cuerpo de primer impacto. It's been said and done, every beautiful... Handy, a nuestra siguiente preseleccionada te la voy a presentar. Te la voy a describir. Ella es rubia, ojos claros, con una figura espectacular. Vive enamorada de su hijo. Espérate, Luz, espérate. Pero tú no puedes concursar. No, yo soy la anfitriona de este espacio. Ah, ok. Y ahí estaba asustado y dije, no, ganaste. Mejor te la voy a presentar. Okay. Ella nació con su no sé qué y tiene su qué sé yo, que se sepa. Señores, todo este alboroto es porque vamos a conocer a nuestra siguiente preseleccionada. ¿Sí? Una mujer espectacular que tiene todo lo que se necesita para convertirse en cuerpo hot del verano 2013. Para mantener mi figura, llevo la mejor dieta y esa dieta es comer saludables. Pues yo pienso que hacer dieta no es dejar de comer, sino comer saludable y esa es la dieta que yo llevo. Ese es mi secreto. Actualmente estoy llevando una rutina bien fuerte de ejercicios, que consiste en aumentar la masa muscular de mi cuerpo
levantando pesas y haciendo todos los ejercicios que tonifiquen mi masa muscular. This love will be the death of me. Tener una imagen impecable como modelo, como personalidad del medio, es importante ya que uno le sirve de patrón a muchas personas y también tu imagen dice mucho de ti. Entonces es muy importante tener una imagen bien impecable. Con tu voto yo puedo ser parte de los 7 cuerpos hot 2013 de Noche de Luz. Así que cuento con tu voto entrando a www.nochedeluz.net. Bueno, Luz, ella está que quema. Durísima. Pero uff. Como todos los finalistas que hemos conocido hasta el momento. ¿Te tengo una sorpresa? A ustedes también. Cuando regresemos, el cuerpo hot más popular, el cariño de todo el público, lo llevó a convertirse el año pasado en el octavo cuerpo hot. Luego de la pausa.